Freddy, ¿cómo andas? Bueno, muy buenas tardes. Desde el Centro Argentino de Ingenieros les damos la bienvenida a este nuevo evento de nombramiento de socio honorario. En esta oportunidad, quien recibe esta mención otorgada por la Comisión Directiva del CAE es el profesor Gustavo Scuseria, a quien le agradecemos que haya aceptado esta distinción. Conversará junto con el presidente del Centro Argentino de Ingenieros, el ingeniero Pablo Vélez Artúa. Como siempre, este evento está siendo transmitido por el canal de YouTube del CAE, donde podrán volver a escuchar esta charla como las demás que se realizan en el Centro Argentino de Ingenieros. Voy a compartir una breve síntesis de la vida del profesor Scuseria para luego dar comienzo al evento. Gustavo Scuseria es profesor de química de la Fundación Welch,
profesor de física y astronomía y profesor de ciencias de materiales y nanoingeniería en la Universidad de Rice en Estados Unidos. El profesor Escuseria recibió su doctorado en la Universidad de Buenos Aires en 1983. Fue investigador postdoctoral en la Universidad de California, Berkeley y de la Universidad de Georgia antes de unirse a la Facultad de Rice en 1989. El principal campo de investigación del profesor Escuseria es la química cuántica computacional, un área en la que ha hecho contribuciones fundamentales al desarrollo de nuevas metodologías y su aplicación a moléculas, sólidos y sistemas a nanoescala. Es autor de más de 510 publicaciones que han recibido más de 87.000 citas y ha sido catalogado como uno de los investigadores más citados desde 2006. Escuseria ha presentado más de 400 conferencias, invitado en congresos internacionales, instituciones académicas y de investigación de todo el mundo. Es miembro de academias internacionalmente prestigiosas, ha recibido numerosos premios. La investigación en el grupo Escuseria se extiende entre la química cuántica, la física de la materia condensada y la ciencia de los materiales, centrándose en métodos novedosos para la teoría de estructuras electrónicas, particularmente una correlación fuerte y aplicaciones a moléculas y materiales de importancia para la energía y el medio ambiente. Sus contribuciones al campo se han incorporado en paquetes de software de química cuántica ampliamente distribuidos, utilizados en la academia y en la industria. Con esta presentación, que es una síntesis, le voy a dar la palabra al ingeniero Pablo Beres Ertúa para que dé comienzo a este nombramiento de socio honorario. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Buenas tardes a todos y buenas tardes, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Bueno, es para mí hoy, en mi carácter actual de presidente del CAI, el Centro Argentino de Ingenieros, verdadero placer y un gusto poder llevar adelante este acto, que es también una conversación, en la cual designamos a Gustavo como socio honorario del CAI. El CAI, como saben muchos y los que no se los recuerdo, es una institución centenaria de la Argentina, es la institución más antigua de la ingeniería, es además madre de instituciones, ha sido fundadora de muchas otras instituciones en la Argentina, y dentro de sus estatutos tiene una categoría muy especial, que es la categoría de socios honorarios, que realmente es una distinción que para el Centro Argentino de Ingenieros es de máximo prestigio, de máxima relevancia. Como hago normalmente en estos actos, voy a leer el artículo del estatuto que hace mención a esta categoría, y dice claramente que los socios honorarios serán personas de ciencia, técnicos y o personas públicas que se hayan destacado en el país o en el extranjero por sus conocimientos o por el desarrollo de acciones altamente beneficiosas para la humanidad, el país o la profesión. Esta designación, además, será vitalicia, sin cargo y sin mediar solicitud por parte del causante. De manera que el CAI lo que hace habitualmente es identificar personalidades, presentar esas personalidades a su directorio, y en algunos casos, por unanimidad, hay una selección que termina en esta designación, la de socios honorarios. Para nosotros entonces, Gustavo, es un verdadero honor que vos hayas aceptado esta distinción que te hace el Centro Argentino de Ingenieros, y que te integres de esa manera a nuestra institución, y además de esa manera puedas no solo vos hacer uso del CAI, en lo que el CAI lleva adelante, sino también nosotros, muy especialmente poder empezar a contarte entre nuestros recursos y entre nuestras capacidades. Quisiera en esta primera parte del acto destacar, Verónica leyó tu biografía, que realmente tenés una trayectoria muy significativa y además en temas que no son de alcance de todas las personas, que son seguramente en la conversación vamos a hablar un poco de eso, y que remiten a la gran importancia que tiene la educación, que tiene la ciencia y la tecnología aplicada, cuando logra niveles de abstracción y niveles de conocimiento que nos pueden llevar a fronteras y a desarrollos muchas veces impensados, y que cambian nuestra vida diaria, que pueden cambiar el futuro, que pueden generar contribuciones que hagan al bienestar, a resolver grandes desafíos que tenemos, pero también a crearnos grandes oportunidades. Yo en ese contexto, cuando leía tus antecedentes, los vimos en la comisión directiva del CAI, realmente sorprendente el nivel de influencia que han tenido también tus publicaciones, la cantidad de citas que tenías, recién escuchamos más de 80.000 citas
y los índices que hacen a la relevancia de esas publicaciones, que son realmente muy altos. Así que con esta introducción y cediéndote la palabra, quiero destacar y volver a decirte que es para nosotros verdaderamente un gusto y sobre todo un honor que hayas aceptado integrarte al Centro Argentino de Ingeniero y aceptado esta designación de socio honorario. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Yo también me siento muy honrado de esta distinción y la he aceptado con profundo orgullo y gran satisfacción. Es algo que hay un ingeniero dentro mío también, ya si el lugar les voy a contar un poco. Pero es algo muy, muy agradable. Muchas gracias a todos. Bueno, Gustavo, esta es la parte realmente formal, pero muy importante de tu integración como socio honorario. Y ahora viene una parte que es la que yo disfruto y creo que muchos, que es, bueno, interactuar un poco con vos, con tu cabeza, con tus ideas, con tu forma de ver el mundo, con tu trayectoria. Y lo que normalmente hacemos es ahora tomarnos un rato, que será lo que deba hacer, puede ser media hora, con algunas preguntas que yo intentaré hacer, pero sobre todo dándote a vos el espacio para que compartas, bueno, un poco cómo vos ves algunos grandes interrogantes y qué es lo que vos hacés. Y en ese sentido empezaría un poco con una pregunta muy amplia, ¿no? Que es si vos pudieras contarnos un poco cuál es hoy tu trabajo, cuáles son las preguntas en las cuales vos estás trabajando, vos y me imagino tu equipo o tus equipos o tu red están trabajando. El campo en el que yo trabajo se llama química cuántica computacional, que es lo que vos dijiste. Como todos sabemos, la química es una ciencia central, ocupa muchos aspectos de la actividad humana, participa en muchísimas cosas, pero la química es esencialmente mecánica cuántica, o sea, tiene electrones, núcleos, átomos, moléculas, y nada en química se puede hacer cuantitativamente, si uno quiere, comprender cómo ocurren las cosas sin recurrir a la mecánica cuántica. La mecánica cuántica fue descubierta en los años 1920, 1926, ese es el principio del siglo XX, donde se cambia completamente la visión que uno tiene del mundo, porque la mecánica cuántica plantea paradigmas muy complejos, muy distintos, pero sin elaborar en eso, el punto aquí es que para uno poder hacer modelación, simulación, cálculos computacionales en química, hace falta ir a los componentes de la química, que son los átomos, los electrones, los núcleos y las fuerzas. Ahí todo se determina por la mecánica cuántica. La química cuántica en sí tiene dos ramas, una que es más de metodología y teoría, crear métodos, que es para aproximar estas ecuaciones de la mecánica cuántica. La ecuación se llama la ecuación de Schrödinger, por darle un nombre, y esa ecuación, si la podemos resolver, podemos calcular las propiedades moleculares y de materiales, las dos cosas que nos gustaría calcular sin hacer ningún experimento. Entonces, eso es muy útil porque uno puede calcular calores de combustión, puede calcular energías de reacción termodinámica de una planta antes de hacer ningún experimento, poderla construir, etcétera, etcétera. O sea, hay montones y montones de aplicaciones. Y la parte más computacional es la parte de software, es decir, una vez que uno desarrolla métodos para aproximar esta ecuación, que no la podemos resolver exactamente, la podemos resolver con aproximaciones, y ahora después les cuento qué es lo que yo hago hoy y qué es lo que ya está hecho y que está bien, bien, bien armado y qué es la parte que es todavía la frontera y lo difícil. Pero pudiendo aproximar esta ecuación, después la cosa se convierte en escribir programas de computación que no son sencillos, tienen millones de líneas de cómputo, y esto pasa inmediatamente a la industria privada, al sector privado, que, con pequeñas compañías que durante los años han armado programas software que se vende comercialmente a precios muy razonables y que se usan en la academia, otros investigadores que usan eso para progresar sus propias investigaciones, se usan en los gobiernos, en defensa, en energía, en medio ambiente, para predecir cosas que son valiosas, para entender procesos, para mejorar procesos, para proteger cosas. Y en el sector privado, es decir, las compañías químicas grandes, las compañías de materiales, todas usan programas de software, pues muchísimo más barato hacer un cálculo que ir a hacer una medición.
no te cuento si hay que sintetizar el material. Si uno quiere mejorar el acero, hacerlo más liviano, más maleable, más flexible, eso es obvio. Queremos mejorar las baterías de litio. Bueno, no sería bueno poder entender eso desde un punto de modelación antes de gastar dinero para hacer experimentos. Ese es el paradigma. Entonces, la química cuántica computacional en los últimos 30, 40 años se ha establecido de una manera muy central como un elemento muy valioso de la simulación y el cálculo de primeros principios, porque estamos resolviendo una de las ecuaciones fundamentales de la naturaleza, que es la ecuación de Schrödinger, y de esa manera proveer respuestas que son muy, muy valiosas. Yo siempre cuento, cuando yo llegué a Rice en el año 89, mis colegas venían a mi oficina, me golpeaban la puerta y me decían: Gustavo, ¿por qué no me calculás y me ponían una ecuación en la pizarra? ¿No? Decían: ¿por qué no me haces una cuenta acá? Porque sabés, si vos me decís cuánto es la entalpía de esta molécula, yo... Tarara. Entonces la gente de mi grupo íbamos y hacíamos el cálculo. Pero en un momento, en los últimos 30 años, dejaron de venir. Quiere decir que ahora ellos usan los programas que se han desarrollado, y la gente de su grupo hace estos cálculos ellos mismos, no los hacemos más nosotros. No hace falta tanta sofisticación, sino que se ha vuelto, siempre hago la comparación a mis estudiantes, que es como, digamos, hay gente que diseña aviones, ¿no? Y que tiene que entender las ecuaciones del avión Stokes, y tienen túneles de viento, y tienen toda una tecnología altísima. Después están los tipos que manejan los aviones. El que maneja el avión no tiene que entender por qué el avión vuela, tiene que saber volarlo, nada más. Y un poco eso ha pasado con el campo nuestro. Es un campo que hace 30 años, 35 años, era todo muy endeble, y a través que han pasado los tiempos se ha solidificado y sedimentado. Pero, si querés repreguntarme, porque si yo empiezo a hablar, la historia, esa es la parte positiva. O sea, la química cuántica computacional ha avanzado muchísimo en resolver una cierta clase de problemas, que son problemas de química y problemas de materiales, pero en el cual los electrones interactúan entre ellos de una manera que es, no diríamos semiclásica, porque si fuera semiclásica y si los electrones fueran partículas negativas que se repelen y los núcleos fueran partículas positivas que se atraen, que eso es cierto, hay contribuciones de tipo más, mucho más sofisticado. Hay que entender que los electrones son fermiones y que la función de onda es antisimétrica, pero eso es una pequeña corrección. Pero esa es la parte más cualitativa, y después se le agregan otras cosas que se llaman las correlaciones entre los electrones. Entonces está la cosa básica semiclásica, si se quiere, puramente ley de Coulomb, y después esas correcciones que son cuánticas, pero que se pueden hacer muy, muy, muy bien. Ese es el gran triunfo. Pero resulta que la naturaleza es mucho más compleja. Hay otra cara, que es cuando los electrones, esas correlaciones, en vez de ser débiles, como en el caso anterior, se las llamamos correlaciones fuertes. Y lo que quiere decir es que cuando los electrones se separan, siguen interactuando. A pesar de que la ley de Coulomb dice que la interacción entre ellos debiera decaer, no, siguen interactuando. Y puede estar uno en la punta del universo y el otro en la otra, y los dos están, se llama, la palabra en inglés se dice entanglement, entangled. No sé cómo se traduciría eso al castellano, no estoy seguro, pero están como unidos uno al otro. Y esas correlaciones no decaen. Y ese tipo de fenómeno es el cual la química cuántica y la ecuación de Schrödinger no sabemos cómo resolverla. Eso es la frontera. Eso es, o sea, hay una parte del problema que ha sido resuelto completamente. La ecuación de Schrödinger sabemos resolverla cuando las correlaciones son débiles. Quiere decir que es una especie de teoría de perturbaciones, una perturbación a lo que sabemos hacer de una manera más semiclásica. Pero cuando las correlaciones son fuertes, entonces nadie sabe bien cómo calcular, los cálculos, cómo poder hacer las predicciones. Y uno dice, bueno, ¿para qué es importante eso? Bueno, la química tiene una parte, de la parte de arriba, la tabla periódica, de hidrógeno, carbono, eso es todo de correlaciones débiles. O sea, la química orgánica, por ejemplo, es todo de correlaciones débiles. Pero la química inorgánica, cuando se meten los metales de transición, los átomos más pesados,
empezamos a ver correlaciones fuertes en moléculas y en materiales. Y las aplicaciones tecnológicas de las correlaciones fuertes son muy importantes. Por ejemplo, superconductores. Poder entender por qué los superconductores son superconductores. Bueno, las correlaciones son fuertes. ¿Cómo hace? Hay muchos ejemplos. Yo siempre me gusta dar uno que es el famoso ejemplo de cómo se hace amoníaco en la práctica. Todavía hoy en día se usa el proceso de Fritz Haber, que Haber lo inventa en la Primera Guerra Mundial, gana el premio Nobel por eso, y es un proceso que se hace a temperatura muy alta, del orden de los 700 grados Kelvin, a una presión altísima, 200 atmósferas, y gastamos el 1% de la energía mundial en hacer amoníaco de gas natural, metano, y de nitrógeno, gas del aire. Resulta que, el costo es tan alto porque hay que hacerlo a presión alta y a temperatura alta. Y con ese amoníaco se hacen los fertilizantes, por ejemplo. El fertilizante es lo que nos ha permitido tener 6 billones de personas en el mundo y alimentarlas, además de ingeniería genética y otras cosas. Y el tema es que las plantas tienen bacterias que hacen la misma conversión de nitrógeno molecular en amoníaco, lo hacen a temperatura ambiente y sin presión, a presión ambiente. ¿Cómo lo hacen? Bueno, no solamente las bacterias que están en las plantas. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo moléculas, enzimas, que también hacen cosas muy similares. Y a medida que avanza la ciencia y los experimentales van entendiendo cómo funciona, uno ve que son moléculas biológicas que tienen una parte, se llama la parte activa, que es la enzima en sí, y que hay montones de átomos de hierro, molibdeno, y que hay 8, 10, 12 de estos átomos. Entonces, cuando el nitrógeno viene, la molécula de N2 cae ahí adentro, sale amoníaco, pero sale sin presión, sin temperatura alta. ¿Y por qué? Porque esta molécula cataliza la reacción. Si entendiéramos cómo eso se hace, cómo eso pasa, si lo pudiéramos modelar, ahorraríamos un montón de energía. Y como esas aplicaciones hay miles. Pero vaya aquí de que la naturaleza, la evolución ha tomado ventaja de las correlaciones fuertes y ha armado enzimas que tienen 8, 10, 12 átomos con metales y otras cosas más complicadas. Y cuando nosotros queremos modelar ese tipo de sistema, no tenemos las herramientas porque las herramientas que tenemos no funcionan cuando las correlaciones son fuertes. Creo que ha sido fascinante porque ha sido de los principios y digamos del desafío teórico a lo que yo intentaba preguntarte, que es cómo cambia eso en nuestra vida. Pensemos lo que decías recién del amoníaco y los fertilizantes, ¿no? La pregunta sería, vos tu trabajo claramente muestra que uno va en esa línea. ¿Vos pensás que eso es para el futuro cercano? Es decir, ¿en el futuro cercano va a ser posible replicar el proceso de las plantas y lograr, por ejemplo, producir amoníaco con un costo muy inferior? Sí, es una cuestión de tiempo nada más. Hay muchísimas otras cosas tecnológicas, como los superconductores de origen electrónico. No los de origen, lo que se llaman superconductores convencionales, porque los de origen electrónico se mantienen la superconductividad a temperaturas más altas. Entonces, ahí hay otro, se llama Holy Grail, no sé cómo se dice en español, perdón. Los grandes objetivos, ¿no? Como el cáliz de oro, el cáliz sagrado, que es tener superconductores que funcionen a temperatura ambiente. Entonces, movemos electricidad sin costo, tenemos tres superconductores que son mucho más rápidos, etcétera, etcétera. Pero yo soy de la opinión de que es una cuestión de tiempo. Hay otra rama, si se quiere, que es que hay gente más joven que cree que el tipo de metodología que ha sido tan eficaz y en el tema de las correlaciones débiles no va a funcionar para las correlaciones fuertes y que la única manera de realmente modelar correlaciones fuertes en mecánica cuántica es simulándolas, no con una computadora clásica que tienen bits de 0 y 1, sino con computadoras cuánticas en las cuales uno puede poner los qubits que están correlacionados fuertemente. Un segundo, porque esa era una de mis preguntas hacia vos. No sé si la querés tomar ahora, pero verdaderamente era, si vos no podés, dos cosas, ¿no? Presentar la idea de la computadora cuántica y también tu opinión de qué tan cerca o tan lejos de que eso cambie nuestra realidad.
La computadora cuántica es un aspecto, una cosa muy interesante. Yo sigo pensando, volviendo al tema de las correlaciones fuertes, de que vamos a resolver el problema sin necesidad de computadoras cuánticas. Es decir, para contar un poco más mi historia personal, yo me dediqué a desarrollar métodos para las correlaciones débiles, ¿no? Desde el año, desde que, antes de llegar a Rice, hasta 2000, 2007, 2008, ahí hice un cambio completamente y dije, esto ya está resuelto. No me interesa más como un problema fundamental, pero sí me interesa el tema de las correlaciones fuertes. Me interesa ver si podemos desarrollar metodología que pueda hacer cálculos para este tipo de sistemas. Hemos ido avanzando, no solamente yo, sino muchísimos otros grupos, pero en un cierto momento uno tiene dudas, dice, ¿esto va a andar o no va a andar? Y ahí la computadora cuántica aparece en escena hace 3, 4 años, y interesantemente, la gente que arma las computadoras cuánticas, y ese campo se llama Quantum Information, es información cuántica, no está muy relacionado con la química cuántica, pero ellos mismos se dan cuenta de que la química cuántica sería lo que se llama un killer app, un killer application. Si ellos pudieran armar computadoras cuánticas para hacer los cálculos que queremos hacer, sería increíblemente. Entonces empezó un diálogo entre estas dos comunidades en el cual yo he estado envuelto, tengo dinero del Departamento de Energía para trabajar en computadoras cuánticas y modelar, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos muy lejos de que esas computadoras cuánticas puedan resolver problemas prácticos. Y cada vez entendemos mejor de que la famosa supremacía que se hablaba al principio no es tan así, sino que viene con costos adicionales muy complicados. Es decir, no es solamente el número de qubits que uno puede armar, con el cual se está llegando a 64, se habla de Google, IBM, Microsoft, todo el mundo está metido en esto, por supuesto, es una cosa muy, muy importante. El número de qubits va a aumentar, pero para poder hacer cálculos con computadoras cuánticas no es solamente el número de qubits, sino es la profundidad de las conexiones entre los qubits. No me quiero meter muy técnico. Y ahí es donde está, no solamente que los qubits tienen que estar, sino que además podemos conectar de cierta manera para que eso sea factible. O sea que yo no sé cuántos años de vida me quedarán, con suerte 30, 35 si Dios quiere, pero no creo que vaya a haber una computadora cuántica a resolver un problema que nosotros no podemos resolver de otra manera. Contame entre los dinosaurios, ¿no? A mi edad, había invertido mi vida en una cierta filosofía, me niego a aceptar de que hay una cosa que nosotros no la vimos y que es la solución, pero al mismo tiempo, por las dudas, estoy metido en eso. Siempre hay que tener un proyecto, lo que yo llamo el proyecto evolutivo y el proyecto revolucionario. Entonces hay que invertir en los dos, por las dudas de que uno esté equivocado, uno nunca sabe eso. Gustavo, te quiero llevar ahora a tu identidad argentina y a tu experiencia argentina. Dale. Te quiero preguntar un poco, digamos, claramente, uno ve tu formación en la Argentina, ¿no? Previo a que te mudaste afuera y a que continuaste tu carrera fuera del país. ¿Qué podés compartir o cuál es tu visión respecto de las capacidades de la Argentina para ser un actor en los temas que vos desarrollás? Yo en la Argentina me eduqué en la Universidad de Buenos Aires. De hecho, con el último año del secundario, el año 73, 1973, mi hermano era ingeniero, estaba estudiando ingeniería industrial, y yo soy hipercompetitivo, y decidí estudiar ingeniería nada más que para demostrarle que yo hacía la carrera mucho más rápido que él. Entonces me anoté en el ingreso en el 73. Por supuesto que ese fue el año, que no sé cuán, la edad promedio que es, pero veo algunos amigos ahí en el auditorio que para identificarse con lo que estoy diciendo. En el año 73, se hubo un gran cambio en la Universidad de Buenos Aires, y yo, en el año 74, se declaró el ingreso libre. Yo estaba entre ingeniería y ciencias exactas, estudiar física. No me podía convencer si quería una o la otra. Así que, de hecho, en el año 74 empecé las dos carreras. Iba de paseo, bueno, en el 73 iba por Redondo de las Heras, después de la escuela, del colegio, lunes, miércoles y viernes, hacer el ingreso, que después aprobé. Y en el 74 iba a Paseo Colón, a ingeniería temprano en la mañana, y después de ahí me tomaba el 28
hasta la ciudad universitaria y ahí hacía física. Y eso lo hice por casi todo el 74, pero si se acuerdan, nos intervinieron en la universidad y la cerraron por unos meses. Pero yo terminé el primer año las dos carreras. El segundo año, ya hice la mitad de ingeniería y ahí ya estaba un poco más cansado de ir de la universidad a otra, así que finalmente no termino el segundo año de ingeniería, pero sí, ahí ya me quedé con esa. La experiencia de la universidad en esa época fue extraordinaria. La educación que yo tuve, fue una educación de primerísimo nivel internacional. Comparado, de hecho, cuando yo llego a Estados Unidos, primero que me dicen es que ahí la facultad básica es de 4 años, ¿no? Entonces, yo, no, nosotros hicimos 6, hicimos aparte, lo nuestro era como bachelor y un master, eran 6 años con tesis. Y después la tesis de licenciatura, ¿no? Y después venía el doctorado, que se hacía en 5 años. Bueno, Estados Unidos es también lo mismo. Pero cuando yo veía el background con el que yo venía, comparado con Estados Unidos, era muy, muy fuerte. Pero ahí también me di cuenta de que nuestra actitud era muchas veces enciclopédica. Lo importante era saber, no hacer. Y en Estados Unidos me enfrenté con una realidad que la gente agarraban a los chicos capaces y los ponían en el frente del conocimiento lo más rápido que podían. Si no les alcanzaba lo que sabían, volvían y lo aprendían, pero rápidamente volvían ahí. En cambio, para nosotros era un estudio muy enciclopédico, que para hacer X primero había que hacer otra cosa antes. No te dejaban saltar, a ver si todavía... Pero bueno, la educación en esa época era primerísima, era excelente. Tengo entendido, voy bastante seguido a Argentina, que aún así la universidad sigue siendo de primerísimo nivel. Lo que yo veo tristemente es que la escuela primaria y la escuela secundaria, eso se ha perdido mucho. La educación pública primaria y secundaria no es lo que era antes, pero la educación universitaria sigue siendo de primerísimo nivel. Me encuentro siempre con gente que viene de Argentina, que son primerísimos científicos de primer nivel. En Estados Unidos hay muchísimos físicos, químicos, ingenieros químicos, amigos. Creo que un poco la cosa viene por ese lado. ¿Sí? Ahora, claramente, bueno, digamos, tomo lo que vos decís y creo que la Argentina por lo menos ha tenido esa capacidad de formar gente extraordinaria y creo también que, y también lo hemos visto con algunos otros socios honorarios que hablamos del tema de la Argentina de la educación, que hay un gran desafío hacia adelante. Pero incluso saliendo de eso, que lo tenemos presente, ese desafío, ¿vos ves que los países como la Argentina, que no son países centrales, tienen igual una posibilidad de ser actores relevantes en temas como los que vos trabajás? Es decir, la Argentina puede ser, y no sé si es hoy, un actor relevante de cualquier manera en un tema que es teórico, con muchas consecuencias prácticas. Esa sería tu opinión, digamos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y la otra cosa que a mí me llamó la atención, Estados Unidos, te decía, la no necesidad de una formación enciclopédica para hacer algo importante en la frontera del conocimiento. Lo que no sabes, volvés y lo aprendes. Esa es la primera actitud que me llamó la atención. Y la segunda cosa que me llamó la atención es que el científico en la universidad, aunque ha habido muchos cambios, y si querés te resumo después, el científico en la universidad siempre estaba listo para hacer transferencia de tecnología. Mis colegas arman compañías, arman 100, una sale bien, pero la que sale bien tiene un efecto muy, muy, muy fuerte. Mirando miembros honorarios recientes, me lo encuentro a Conrado Barotto, a quien tuve el placer de conocer hace muchos años. Bueno, Barotto es un ejemplo del físico argentino que si tuviéramos 100 Barottos, yo siempre digo, y 100, no quiero meterme en cosas políticas, pero 100 Galperín que hagan otras 100 Mercado Libre, Argentina sale rapidísimo, Argentina tiene esa capacidad. Para ciertas tecnologías de muy avanzado, el famoso tema de que no, primero hay que hacer el conocimiento puro, después hay que hacer el conocimiento aplicado, después la transferencia de tecnología y después la producción, ¿no? Así era como se veía ciencia y tecnología en los años 80, 85, 90. Eso no es cierto para las tecnologías de punta. Acá, de hecho, la compañía de software con la que yo hace 30 años colaboro está hecha por PhDs, gente como yo, además una compañía chiquita, tienen 10 empleados, pero hacen un producto que se llama Gaussian, hace 30 años que es el producto más vendido
en química cuántica computacional. ¿Y cómo funciona eso? Gustavo hace investigación, publica los papers. Todo lo que hacemos está puesto, no tiene valor de patente. Y hay otras cosas que sí, pero el nuestro no tiene. No importa, lo que vale es la capacidad para después crear el software, ponerlo primero, que la gente lo use, se acostumbre a usarlo, y ahí está, ya está todo. Se pasa de una cosa, de un descubrimiento nuevo a una aplicación práctica y a gente usándolo en rapidísimo. O decís, y dirías que el vínculo con el sector privado es algo clave, necesario, fundamental. Total. Prácticamente no hay distinción. Lo que sí ha pasado en Estados Unidos en estos 35 años que estoy acá es que cuando yo llegué tenías Bell Labs, ¿no? AT&T, bueno, Bell Labs, que era un laboratorio gigante que inventaron el transistor, pero además de eso ganaron premio Nobel por la radiación, el background radiation, ¿no? Es cosmología, se hacía de todo. IBM tenía Almaden, Yorktown Heights, tenía Stanford, tenía, ahí venía Xerox, tenía investigación y desarrollo, donde hacían investigación y desarrollo para la compañía, pero además hacían investigación y desarrollo básica que publicaban. Todo eso desapareció, no queda nada. Todo eso pasó a la universidad. La universidad es la que está a cargo de mover la ciencia de punta. El sector privado desapareció. Y de hecho hace cosas mucho más aplicadas que las que se hacían antes. Pero lo que sí se mantiene y que ha mejorado muchísimo es la inmediata, alguien que descubre algo, ¿no? La universidad lo patenta, e inmediatamente se arman compañías pequeñas que empiezan a producir prototipos o lo que fuere. Después vienen las compañías grandes, las compran y por supuesto eso se masifica. Pero no hay una barrera para que esa transferencia de tecnología ocurra de una manera muy, muy rápida y muy sencilla. Y si te pregunto por el mundo, o sea, vos estás en un lugar que me parece que tenés una visión global, ¿no? ¿Cómo ves Asia? ¿Cómo ves Europa? ¿Podés hacer algún comentario de eso? Sí. Europa tiene una filosofía muy similar a Estados Unidos en ese aspecto, pero con más trabas burocráticas. Es como que es más, hay más impedimentos, ¿no? Acá se arma una compañía sin, de todo. Es todo mucho más sencillo. Asia, China sobre todo, que juega un papel muy muy fuerte, es un trabajo a muy largo plazo de haber armado una generación de gente que se ha educado en Estados Unidos, en Europa. Muchos regresan, muchos no regresan, y bueno, China es un gigante ahí que viene, o sea, los chinos tienen esta visión de largo plazo, eso, creo que eso es. No trabajan para que el año que viene las cosas cambien. Pero sí, China se ha vuelto, ha tomado un papel muy, muy preponderante. ¿Cómo ves, Gustavo, en el mundo nosotros, o algunos de nosotros pensamos, en el CAI a veces lo hemos discutido también, que estamos en un momento de un punto de inflexión, es decir, la cantidad de innovaciones, muchas de ellas con un protagonismo en ingeniería en el mundo, parecieran acelerarse, y eso puede ser visto como una oportunidad, como si estuviésemos al final del siglo XIX y aparecían las grandes industrias, o como una oportunidad verdadera de cambio que las sociedades la pueden aprovechar o la pueden dejar pasar. ¿Vos percibís que eso es verdad, que estamos en ese punto de inflexión y que realmente, digamos, aquellos países, aquellas sociedades, aquellas ciudades, dependiendo de la escala, pero los que participen de ese cambio se van a beneficiar, los que no participen de ese cambio se van a atrasar? Sí, yo lo veo así. Es decir, todo lo que sea el tema de energía, medio ambiente, todo lo que sea relacionado con internet, informática, fintech, el que lo tenga va a jugar el partido. El que no lo tenga, lo va a pagar, lo va a tener que comprar, si quiere. Eso es bien, bien claro. Por supuesto que estas cosas siempre tienen, tienen dos caras, la moneda, ¿no? Como toda cosa. En sí, la tecnología, yo digo que es agnóstica, no es ni buena ni mala, es como lo usamos. Y los medios sociales, por ejemplo, todo lo que sea, Twitter, Facebook, todas estas cosas, pueden tener, o sea, el internet, por ejemplo, siempre doy el ejemplo, ha mejorado mi productividad de una manera increíble.
Cuando yo empecé, había que publicar un paper y se escribían en Word Processor, no en la letra 22 que tenía yo para hacer mis primeros papers, pero en Word Processor, pero ahora es como que, o sea, el aumento de la productividad ha sido enorme. Pero por otro lado, o sea, lo que yo veo también es ataques, sin entrar en las cosas más políticas, pero yo veo ataques a la democracia que vienen de adentro de la democracia y que los medios sociales de difusión son parte del lugar donde estas cosas tienen, se incuban, ¿no? Y no veo cómo eso uno lo arregla. O sea que toda cosa buena siempre tiene un costado peligroso y a eso hay que estar atento. Cuando vos decís eso, digamos, lo que me gustaría tener es tu impresión de, seguramente en el lugar donde vos estás y con la gente que interactúas se usan las últimas tecnologías. ¿Vos ves que hay en este sentido también una necesidad de actualizar el sector público? Es decir, nosotros tenemos un paradigma, un conjunto de instituciones que son el sector público. Hace un rato vos enfatizabas la importancia del vínculo con el sector privado, ¿no? Entonces ahora te quisiera preguntar por el sector público. ¿Cuán importante es en lo que vos haces el sector público? Me imagino que el sector público americano, los Estados Unidos. ¿Cómo ves vos el rol del sector público? También esto, una reflexión para la Argentina, ¿no? El sector público tiene un rol importante, pero en lo que sea ciencia y tecnología, la universidad, que parte de ella es pública, pero acá hay una cosa muy importante que Estados Unidos tiene que no tiene Argentina. Bueno, primero estoy de acuerdo que el sector público tiene que estar aggiornado, tiene que mejorar. Acá se hace, pero es lento, ¿ok? No, yo puedo pagar todas mis cuentas y mis impuestos y lo que fuera a través de Internet. Pero si no es el mismo tipo de servicio que me ofrece mi banco privado. O sea, el banco privado está un poquito más, está mucho más aggiornado, si se quiere, ¿no? La universidad, o sea, lo que sea ciencia y tecnología, la universidad globalmente juega un papel importantísimo. Las empresas también, pero las empresas, ya digo, es para lo que ellos hacen, ¿no? Tesla invierte fortunas en baterías de litio, muy poco de lo que hacen lo publican, y no esperemos que Tesla sea el que nos dé a todos mejores baterías, las van a hacer para ellos, para ganar dinero, eso está bien claro. Lo que sí es distinto que Estados Unidos tiene es la universidad privada. Tenemos instituciones con muchísimo dinero, y ahí hay otro punto que Argentina no tiene, que es la filantropía con respecto a la universidad privada. Acá hay una tradición, yo siempre hablo con mis amigos y con... Digo, ¿y esto cómo empezó? Pero existe, es muy común que alguien que se ha educado en una universidad privada, por la cual tuvo que pagar, y que después sale a la calle, arma una empresa, gana muchísimo dinero, y se da vuelta y dice, ¿y cómo yo llegué acá? Y de repente se da cuenta que su educación en Rice fue muy importante, los amigos que hizo, cómo lo formaron, cómo lo hicieron empezar, ver el mundo, ¿verdad? Se dan vuelta y regalan 100 millones de dólares. O sea, eso es muy común. Eso en Argentina existe, pero en una cosa muy ínfima. Acá, todos nuestros edificios, Rice es una universidad privada que tiene un endowment de 7 mil millones de dólares. Somos 1.000 profesores nada más, para 4.000 estudiantes de facultad y 2.000, 3.000 de doctorado. O sea, 1.000 profesores, 7.000 estudiantes, y seguramente los administradores son más, porque eso nunca paran de crecer. Eso es una ley inevitable. Y el 40% de nuestro presupuesto de funcionamiento, que ya no sé cuánto, después estas cosas no las sigo de cerca, pero deben ser 400 millones de dólares por año, viene subvencionado por el endowment. Sin ese endowment, la universidad no podría funcionar como funciona. No podríamos tener las oficinas que tenemos, cómo vivimos, cómo estamos acostumbrados. Y eso viene de gente que ha contribuido a la formación de universidades. En el caso nuestro se llama Rice, porque el señor William Marsh Rice, acá en Texas, era en New York, pero hizo su fortuna en Texas, no tuvo hijos, se murió y dejó toda mi fortuna, que en su época era, no sé, 100 millones de dólares, en principios de 1900, para armar una universidad privada y que se dedique a bla, bla, bla. Tenemos las fundaciones privadas. El chair que yo tengo es de la Welch Foundation, es una fundación acá también en Texas,
que a lo único que se dedica es a subvencionar la investigación en química en el estado de Texas. Y así como ellos hay muchísimos. Yo estoy en una fundación que se llama Simons. Jim Simons es un matemático. Este es otro ejemplo. Matemático muy, muy conocido y tiene un resultado muy importante en cosas fundamentales de físico-matemática. Tenía amigos en Wall Street y en el año 82-83 le dijeron, ¿por qué no te pones a mirar ahora? El tipo dejó la matemática, armó un hedge fund que se llama Renaissance. Hay una uno de los fondos de ellos se llama Medallion, que por 37 años ganó 40%. Eso de que no se puede derrotar al mercado. No es cierto. Jim Simons demostró que se lo derrota. Ojo, no te dejaban reinvertir las ganancias. Ganabas 40% y tu capital en ese fund se mantenía el mismo. El resto te lo daban en otro fund, que por supuesto nunca llegó al 40%. Bueno, Jim Simons tiene una fortuna de decenas de billones de dólares. Armó una fundación en New York y ya le ha dado a la fundación 20 mil millones de dólares. Entonces, esos son números que es la mitad de cuánto es la deuda externa argentina. Son 50 mil millones de dólares. Bueno, un solo tipo, que era un matemático, que ganó una fortuna en Wall Street porque entendió cómo hacer trading con cosas matemáticas, hasta que, bueno, por supuesto, todas las técnicas van disminuyendo su eficacia en el tiempo. Entonces, eso es un punto muy importante, que he hablado con mucha gente en Argentina y que espero que, por ejemplo, en el IPA, que donde muchas veces me han llamado, he dado charlas y tengo muchos amigos, el IPA es un instituto al cual, ingeniería, al cual quiero mucho, he tenido estudiantes brillantes que han trabajado conmigo acá en Estados Unidos, y yo siempre los aliento a que de alguna manera encuentren la vuelta para que a gente que ha ganado mucho dinero devuelvan un poco, ¿no? Y con eso armar un endowment, y eso creo que es la clave, de una gran clave. No podemos esperar que el Estado, el gobierno, solucione ese tipo de problemas, que sea responsable de todo. Yo no creo en el Estado que sea responsable de aumentar la calidad de vida humana para el futuro. Es más, yo creo que el problema es que a veces el Estado se mete a hacer cosas que arruinan la calidad de vida futura, pero bueno. Quiero también invitar a los que nos acompañan, si quieren hacer preguntas, las podemos hacer o por el chat, o también podemos... Te cuento que veo varios amigos ahí, algunos con los cuales he tenido el placer de Alfredo Indaco, y lo vi Alfredo Capril hace un rato también, sí. A los cuales me los he cruzado en Houston y en Berkeley, respectivamente, con el cual mantengo gran amistad. Fantástico, y quiero hacerte una pregunta más, y aguardamos si hay alguna de ellos, y si no, luego vamos a hacer una conclusión. Pero, ¿qué le dirías vos a viste, un gran tema también es el tema de las vocaciones en la ingeniería? Es decir, pues si uno ve la Argentina en particular, hay menos, hay cada vez menos gente estudiando ingeniería, si bien se han hecho algunos planes y esos han tenido algún impacto, la proporción sigue siendo muy baja de estudiantes que eligen hacer la carrera de ingeniería. ¿Vos por qué le dirías a alguien que sería interesante que estudie ingeniería hoy? Es un problema acá también. Es un problema acá también. La cantidad, por eso Estados Unidos importa la mejor materia gris del resto del planeta. Esa es una realidad. O sea, tiene las mejores condiciones, pero también importamos gente. Perdón. Sí, no sé qué pasó, sí. me había quedado sin micrófono. Lo que decía es que Estados Unidos tiene el mismo problema que Argentina, de que la gente no quiere estudiar ciencias duras o ingeniería. Pero Estados Unidos importa esa materia gris que le falta. Yo creo que ahí hay un gran déficit en la escuela secundaria. En mi caso particular, bueno, yo siempre de chiquito era muy bueno para las matemáticas. Ok, fine. Pero cuando llego a la escuela secundaria, tengo un profesor de matemática, que era un tipo extraordinario, que se dio cuenta que yo me aburría. Entonces me hacía preparar, me daba libros de teoría de grupos. Me hizo leer Galois, me hizo leer
en segundo año del secundario. Yo estaba fascinado. Y después venía, se quedaba un rato después de las clases a veces y discutía, me hacía dar clases especiales. Entonces me motivó muchísimo y siempre me decía, Escuseria, usted va a ser un gran matemático. Y yo, bueno, después estudié física. No, no estudié matemáticas, es la realidad, ¿no? Cuando llego a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, me encuentro con gente que era 10 veces más capaz que yo. Me daban vueltas así, pa, 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 como un panqueque. Pero también aprendí con el tiempo que capacidad intelectual no es necesariamente un ticket al suceso. Hay distintas partes del cerebro que son distintos. Uno tiene que saber comunicar lo que hace, tiene que saber escribir un grant para que te den dinero, tienes que tener un grupo de gente para poder trabajar, hay que saber motivarlos, hay que tener una buena onda con eso. Y hay mucha gente que, bueno, el asunto es que me perdí, como siempre hago. No sé si me habías preguntado, ¿no? Perdón. No. Bueno, lo que vos decías era que, o sea, contabas tu caso en términos de vocación. Ah, exacto. O sea, yo tuve un gran motivador. Entonces, eso era lo que quería decir. El gran motivador fue este hombre, Pereira se llamaba, que realmente tuvo un impacto en mí muy fuerte. Y ahí yo me di cuenta que quería estudiar ciencias. Ingeniería, ciencias exactas, física. Y me acuerdo en física, cuando estábamos ya en segundo o tercer año de la carrera, nos íbamos a tomar el colectivo y había un muchacho muy amigo, Alejandro Engelmann. Y Alejandro me miraba y me decía, Gus, vos sabés que estamos acá y esto quiere decir que no vamos a ganar un mango, que no vamos a morir de hambre. Y yo le digo, lo tengo claro, Alejandro, pero viste, solo se ve una vez y yo voy a hacer lo que me gusta, a mí me gustaba. Bueno, por suerte no ha sido así, me ha ido muy bien también económicamente, pero bueno, eso es acá en Estados Unidos, ¿no? Eso es otro tema. Lo veo a Alfredo, a ver si Alfredo quiere hacer una pregunta. No, en realidad tengo mil preguntas, pero bueno, con Gustavo nos conocimos allá en la década del 90 en Houston. Tiene muchas pasiones, entre otras cosas es un gran enólogo y produce vinos en Argentina, o sea que no es que se haya desvinculado totalmente. Y creo que inclusive como productor de vinos ha tenido mucho éxito a nivel internacional. O sea que estamos en presencia de un hombre multifacético. Contanos algo del vino de Mendoza, Gustavo. Gracias, Freddy, gracias. En realidad, ahí el gran enólogo es mi amigo Santiago Achával, cuya bodega era primero Achával Ferrer y ahora es Matervini. Él es el que hace el vino, él se ocupa de todo. Yo lo único que soy dueño de un viñedo que hace uno de los mejores vinos que él produce. Pero por supuesto que sí, el tema del vino ha sido siempre una pasión para mí, es una cosa que me gusta mucho. Y Mendoza es un lugar hermoso, realmente. Mendoza es un lugar privilegiado, que me encanta. Qué interesante. Bueno, no sé si Alfredo Caprile también quiere que lo veo. Bueno, Gustavo, un gusto volver a verte. Lo que puedo contar es que con Gustavo nos conocimos allá fines del 70, principios del 80, calculo, cuando él estaba en Berkeley, y lo volví a ver hace unos pocos años porque una sobrina de él se casó con una sobrina de mi mujer. Y lo que rescato un poco de todo lo que ha comentado es la importancia de trabajar en equipo. O sea, una de las cosas que comentó Gustavo es que no solamente tiene que trabajar pensando en explorar la ciencia, sino que tiene que saber comunicar y tiene que saber ver cómo financiarse y cómo encontrar los lugares para poder seguir adelante. O sea, que en eso lo hace bastante multifacético. O sea, si vos sos nada más que un investigador nato, estilo nerd, creo que es muy difícil salir adelante y necesitas justamente a alguien que pueda manejar un poquito los distintos frentes, el frente de dónde conseguir el dinero, cómo armar los grupos, cómo motivar a esa gente y cómo liderarlas para que entre todos puedan avanzar. De acuerdo. Muy bien, muy bien. Ahí también lo veo a Horacio Cristiani. Estás muteado, Horacio.
Ahora sí. Hola Gustavo, hola Pablo. Yo, más que preguntas, son dos, una reflexión y un comentario, ¿no? O sea, y la reflexión es, Gustavo tiene, y creo que eso es un tema que tenemos que aprovecharlo, tiene una profunda relación con la Argentina, o sea, que 35 años que esté en Estados Unidos o 37 años, nada le ha quitado de su relación y su pasión con la Argentina. Por lo tanto, esa conexión que tiene Gustavo con Argentina también la tenemos que aprovechar. Y la anécdota es que tal es así que cuando Gustavo se fue, yo le preparaba a Gustavo recortes de diarios sobre Argentina y se lo mandaba por fax cuando toda esta tecnología no existía, obviamente. Y su relación con la Argentina continúa con la misma fuerza de entonces y aún más. Entonces creo de que desde el aporte de Gustavo en todo lo que hace, creo que también puede ser un excelente aporte dada su relación con las cosas que hace el CAI y también en todo lo que podemos llegar a vincularlo, ¿no? Gracias. Y coincido. Bueno, yo con esto quisiera decirles que hemos llegado al tiempo que nos hemos fijado. Para nosotros, como dije al principio, integrás una lista de las que nosotros más valoramos en el CAI, Gustavo. Realmente hacemos una selección, créeme que es muy exhaustiva para la lista de socios honorarios, porque es un lugar de prestigio verdaderamente dentro de nuestra institución. Y no dudes que te vamos a tener también a mano, como ha sido dicho recién, para sumarte a actividades del CAI, para pedirte también consejos, opiniones. Y vos hacé lo propio con el CAI, sobre todo si tenés vínculo y lo querés desarrollar con la Argentina, con esta parte del mundo. El CAI es una institución abierta para llevar adelante actividades, para hacer reuniones, incluso para llevar adelante proyectos que vos veas donde el CAI puede hacer o puede contribuir. Así que con esto, y cediéndote a vos el cierre de este acto, que también ha sido una posibilidad de interactuar contigo, de escucharte, te vuelvo a agradecer, te saludo y te pido que, bueno, en tu cierre de este acto nos envíes, si es que quedó, algún otro tema que a vos te parezca relevante y que no hayamos tocado. Bueno, más que nada, les agradezco nuevamente muchísimo, muy honrado de ser un socio honorario del CAI. Sí, cuenten conmigo para lo que los pueda ayudar, con mucho gusto, mucho cariño. Como dice Horacio, todavía mantengo mis vínculos con la Argentina. Me gustaría ver que la Argentina salga de los pozos en los que se ha metido. No hay ninguna razón por la cual la Argentina esté destinada al fracaso, pero no me pregunten cómo hacemos para salir. Ya bastantes problemas tenemos acá nosotros también. Como la realidad se ha vuelto muy compleja, tal vez es la edad que uno va adquiriendo que me hace un poquito más a veces pesimista. Pero bueno, sigo siendo igual optimista con respecto al futuro. Yo creo que Argentina sale adelante en 10 años si se hacen las cosas bien. Pero bueno, lo que el CAI pueda ayudar para ese objetivo, en lo que yo pueda ayudar al CAI, cuenten conmigo, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Gustavo. Estamos en contacto y gracias a todos los que nos han acompañado. Ok, gracias. Chao, hasta luego, gracias. Bien, bueno, al principio arrancó muy duro.